Con Tato Moreno, él es director de la película Re, una película que muchos y muchas han visto por ahí en el cine, en la tele, en YouTube últimamente, y que invitamos a ser parte de la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria, sobre todo por el trabajo, la trayectoria y la temática que han abordado. Así que Tato, gracias por participar, gracias por darnos la entrevista, gracias a Claudia también por su trabajo de producción y los contactos. Y bueno, invitarte a que nos cuentes un poco no solo de qué se trata la peli, sino cómo hicieron la película, ¿no? El vínculo con la comunidad, su viaje a Malargüe, contanos eso. Bueno, gracias por invitarme. Es muy lindo para nosotros de verdad que la película haga su camino por medios comunitarios. Porque realmente es una película de la gente, una película que incluso a nosotros quizás superó nuestras expectativas de todas las formas posibles. Y ese crecimiento ha sido fundamentalmente por muy buen trabajo de Claudia de distribución, porque realmente ha trabajado muy duro, pero también por una boca en boca generado por la gente, que es lo más poderoso y lo más feliz que te puede pasar con una película. Que es que llegue a otras personas porque alguien le dijo que tenía que verlo. Y ese sentido de pertenencia lo generó la gente, no lo generó ninguna gran campaña publicitaria ni nada de eso. Así que, bueno, yo estoy muy contento, de verdad, de que empiece a ser, es el primer canal comunitario en el que sale Arreo. Y esperamos que sean muchos más. Arreo es muy particular por muchas razones. Es, sin duda, el documental de los que hice, es el tercer documental en el que todos los que participamos nos afectó de una manera muy profunda, en un muy buen sentido. Y a mí realmente me hizo aprender un montón de cosas del campo, de la vida, de la forma de ver la vida también. Y a Arreo llegué porque había hecho un documental en el año 2008... 2009 en Ranquil Norte, que eso es casi el límite con Neuquén, en Malargüe, en una escuela albergue, un documental que se llama De Idas y Vueltas, que es una historia muy muy linda de los chicos que viven la mitad del tiempo en el campo, la mitad en la escuela. Y ahí empecé a conocer arrieros, puesteros, y a conocer la problemática. Y visité por primera vez una veranada, que es donde pasan todo ese tiempo, en los pastos verdes de verano, para el engorde de los animales. Y en esa veranada, a las cuales solo se llega a caballo, hay que meterse adentro de la montaña, conocí a Don Cheche, un hombre que ya estaba muy viejito, muy enfermo, y él me habla de esa realidad. Era alguien que había vivido toda su vida desde niño en el campo, y me contaba con tristeza cómo esa cultura ancestral, esa unidad, además económica muy importante, de Malargüe, estaba desapareciendo porque en realidad, por muchas circunstancias, los jóvenes no se quedan en el campo. Y que no es culpa de los jóvenes, es en realidad las condiciones que hacen muy cada vez más difícil para los jóvenes estar. Entonces ahí empecé a pensar que quería contar la historia de ese choque cultural, que es algo que es muy importante tener en cuenta, que es lo del progreso, ¿no? Todo el mundo habla del progreso, pero el progreso depende cómo, ¿no? Y para qué. Cuando el progreso está dirigido específicamente a generar grandes ganancias para algunos, definitivamente es destructivo para la mayoría. Eso es una ecuación infalible, siempre. No importa lo que sea, digamos. El progreso no puede llamarse progreso si no conlleva una mejora social. Si no hay mejora social, no hay progreso. Desde mi punto de vista, hay involución, en realidad. Porque lo mal llamado progreso es generar grandes ganancias para algunos. Eso se define en eso. Entonces,
Eso se va llevando. Lo hemos visto con la minería en la provincia, digamos. Uh-huh. Ese es un ejemplo que es absolutamente... cada uno de esos argumentos son fácilmente rebatibles en términos de qué le deja a la sociedad y qué se lleva, ¿no? Porque generalmente también esos proyectos que tienen todas esas promesas vienen acompañados de mucha plata de promoción, digamos, ¿no? Entonces hay una gran campaña para convencer a la gente del lugar que van a tener una primavera, y hay ejemplos en el mundo para mostrar cómo esas grandes promesas terminaron en destrucción. Entonces empecé a tratar de encontrar una familia, ¿no? De hecho, Arreo se llamaba Entre Dos Mundos al principio, que era la colisión entre esos dos mundos. Y sin darme cuenta empecé a descubrir un universo que es por lo cual definitivamente me apasiona el documental. El documental es uno, por diferentes razones, llega a un tema que en general lo deseable, y que es lo que por lo menos me ha pasado siempre a mí, que no estoy haciendo un documental detrás de otro, tiene que ser algo que me apasione mucho, que realmente sienta. Y me fui metiendo en ese tema con una visión, y el documental siempre lo que hace es que te va, si uno es suficientemente abierto, te va diciendo cómo es la realidad, no como vos te la imaginabas. Algunos son tercos y quieren contar el documental que tienen en la cabeza, entonces eso va derecho al fracaso. La otra es estar suficientemente abierto para seguir con la cabeza puesta en lo que uno quiere contar, pero con el corazón abierto a recibir lo que la historia realmente te da. Y que la historia la tiene que contar el protagonista, no vos. Uno tiene un trabajo técnico que hacer. Y ahí, bueno, fueron unos meses. Hablé con un director de cultura en esa época, de Malargüe, que me dijo, mirá, yo conozco un muchacho que vivió en el campo, que fue puestero, uh-huh, y que de adolescente terminó la secundaria y se fue a estudiar historia a Mendoza. Volvió como profesor de historia y es locutor de un programa en el campo. Ese muchacho es Pancho Parada, que resulta ser el hermano de Eliseo. Pero lo curioso fue que Pancho, cuando yo lo conocí y le conté la historia, él estaba trabajando en un desarrollo de patrimonio intangible, entonces estaba muy metido en el tema. Y me dice, sí, totalmente, hay familias que lo hacen de la manera tradicional, que todavía hacen el arreo de esa forma, y que tienen chicos, tienen jóvenes o niños. Entonces digo, bueno, me llevas. Y dice, yo te llevo. Empezamos a recorrer, conocí varias familias, y en ninguna de ellas yo encontraba la suficiente empatía para hacer algo que es muy difícil, un documental como el nuestro, que además no tenía subsidio, o sea que iba a demorar mucho tiempo. Exige un compromiso mutuo bastante fuerte. Involucrarse, por lo que vos decís esto, ¿no? Involucrarse para escuchar y ver qué es lo que ahí sucede, y no era filmar solamente lo que vos querías. Hay un compromiso tuyo con el espacio, con la gente, con las historias, esa es una perspectiva tuya sobre lo que has trabajado, y bueno, creo que en la peli está eso, ¿no? Se ve. Sí, y es algo que nosotros recibimos mucho acá o afuera, en festivales, en lugares muy, muy disímiles, como Austria, Italia, Estados Unidos, que la gente se acerca y lo que te dicen esto es increíble, la espontaneidad, lo real, qué sé yo. Y eso tiene que ver con un trabajo de mucho tiempo. Antes que nada con un trabajo de respeto y después de conocimiento humano. De vínculo, claro, eso te iba a decir, sí, sí, sí. Porque sin ese vínculo, para mí, por lo menos siempre yo cuando me toca dar clases o charlas en los festivales sobre documental, lo que digo es, yo puedo hablar del documental como lo veo yo, digamos. No es la única manera de hacer documentales, pero es la manera con la que yo me siento cómodo y bien contando lo que creo yo que quiero contar. Uh-huh. Lo cual es interesante porque yo me voy mucho por las ramas, así que vos me tenés que corregir cuando pasa. El documental exige tener una posición. Es decir, son dos cosas distintas: el ser un terco que solo quiere la idea que ya tenía en la cabeza y trata de hacer ese proselitismo con esa idea, y otra muy distinta es despegarse de la responsabilidad, digamos, ¿no? Que ese es ese observacionismo, a lo que yo llamo documental cobarde, ¿no? Yo dejo que la realidad pase por adelante porque eso es la realidad. La realidad no, la realidad es lo que uno encuadra. La realidad es tu realidad y vos sos responsable de esa realidad y tenés que asumirlo como tal. Con lo cual uno como documentalista toma una posición, toma una decisión ideológica de
lo que quiere contar. Pero es distinto también, en ese camino, imponer a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de la historia, cómo vas a darle forma. Y eso solo se logra con el vínculo humano. Y con paciencia y con, y con instinto, diría yo. Es algo que Herzog dice mucho, tipo muy controversial por muchas cosas, pero un tipo que en muchos aspectos admiro. Y habla constantemente de eso. Hay muchas cosas que podés planificar, hay muchísimas cosas que la técnica y la experiencia te van a dar, pero hay algo que la experiencia sensible te da y es el instinto. Es esa cosa que uno siente con alguien que no siente con otra persona. Y eso pasó con Eliseo, ¿no? Recorrimos muchas familias y ya venía yo muy frustrado, íbamos bajando del Pehuenche, casi el límite con Chile, y Pancho me dijo, vamos a parar en Verdad Blanca que está mi hermano. Y hasta ese momento Pancho me había hablado tangencialmente de su hermano y yo, por respeto, nunca quise decirle, che, vamos a ver a tu hermano, porque supuse que había una buena razón. ¿Viste esta cosa que también se aprende en el campo? No empieza a ser más discreto y decir, bueno, si él no me dice, debe haber una buena razón. La cuestión es que llegamos a la casa, entro y ahí conozco a Juana y Eliseo. Nos ponemos a tomar mate y con Eliseo fue como amor instantáneo. Empezamos a hablar con una convergencia en todo, en lo ideológico, en absolutamente todo. Empezamos en una charla así interminable con él y con Juana, y él en un momento me dice, yo, Tato, soñé hace muchos años que alguien venía a contar esta historia. Así que me tenés que contar esta historia. Y eso fue, fue increíble, porque yo ya sentía esa conexión humana, pero lo que él me dijo ahí fue muy fuerte. Y me dijo además que no le importaba si era con su familia. Él quería que yo contara la historia y la realidad. Y eso devenía de un compromiso también ideológico de él. Y que eso hace a Reo también. Es imposible hacerlo con un personaje que fuera neutro, que no le importase hablar de los conflictos. Él quería hablar del problema de la propiedad de la tierra, quería hablar del problema de los hijos que se van, quería hablar de la intermediación. O sea, sin eso no hay película. Por eso, Eliseo, los personajes son tan importantes, digamos, los protagonistas. Y así nació, y pasé varios meses yendo sin empezar a filmar. O sea, me llevaba una cámara para sacar fotos y eso, pero era algo que hago siempre en documental, que es tomar cierto tiempo de convivencia y de aprender cosas del otro. Que también eso genera confianza, porque cuando el tema de la cámara es una herramienta y un arma también, ¿no? Y quienes se sienten superiores por tenerla, generalmente terminan haciendo mucho daño, porque el documental es un sistema de representación. El documental es la representación de otro en nuestra traducción. Y en esa traducción se puede hacer desastres. Tal cual. Y la gente del campo está bastante, bastante cansada de eso. Bueno, si querés contarnos, por ejemplo, bueno, esto, cómo ha sido el proceso de filmación, cómo ha sido la convivencia con las familias, y después vamos por ahí un poquito más a tu trabajo actual y al cine nacional. Bueno, rápidamente, el documental llevó todo el tiempo que llevó por varias razones. Una, porque justamente como vos explicás, es la forma de hacer documentales, que es pasar por esos periodos ineludibles para mí, para que llegues a contar una historia en la que realmente el protagonista pueda expresarse. Porque ese es el punto, digamos, ¿no? Y que pueda expresar su realidad de manera... Digamos, Eliseo no había estado en cámara nunca en su vida, obviamente. Eliseo había dejado de cantar hacía años y volvió a cantar por el documental y compuso 3 canciones en ese periodo que quedaron en el documental. Ahora, si yo hubiera ido a hacer el documental en un fin de semana, a poner la cámara en la cara y hacer la entrevista, eso no hubiera sucedido. Claro. Entonces, hubo un periodo que generalmente desde la antropología le llaman investigación el documental, yo prefiero llamarlo de aprendizaje, ¿no? Periodo de aprendizaje, para el documentalista, sobre todo. Es decir, aprender del otro. Y eso implica escuchar también, mucho. Y en ese periodo pasaron muchas cosas divertidas, yo casi me atropella una vaca en un rodeo, pasé por varias cosas, empecé a aprender a cabalgar mejor porque iba a tener que realmente caminar por lugares peligrosos de montaña cuando filmaba el documental,
ir mejorando en ese sentido, porque obviamente no era un gran jinete, digamos. No lo soy ahora, pero soy mejor que lo que era. Y entonces, en ese proceso de conocimiento, que pasaron muchas cosas copadas, fue muy interesante porque, bueno, iba conociendo las personalidades. Entonces estaba Juana, Eliseo, y después aparece Facundo, el hijo que vivía con ellos, y mucho después José Abel, que ya no vivía con ellos, que estaba acá en la ciudad. Y un ejemplo de esta paciencia que hay que tener y del tiempo que uno tiene que darle a que las cosas sucedan por fluyan de alguna manera, fue Juana. Cuando yo conocí a Juana, ya por más que conmigo, digamos, tomamos confianza mutua, la familia rápidamente, yo sabía que a ella le iba a costar mucho estar en cámara hablando o entrevistando. Entonces yo le dije, Juana, si usted no quiere, yo no la voy a entrevistar nunca en la película. Bueno, pero si alguna vez quiere, me lo dice. Y me miró y me dijo, ok, sí, ¿viste? Como dice, en el campo, viste que por ahí te dicen, sí, vos decís, ¿me habrá escuchado? Y sí, me escuchó perfectamente. Y un día volvió y me dijo, bueno, Tato, ahora sí, que es la entrevista que sale, que ella está tomando mate y cuenta un montón de cosas muy interesantes. ¿Sabes cuánto tiempo se tomó ese tiempo? 2 años. Me lo Claro, dijo a los 2 años de estar filmando. claro. Yo siempre pongo eso como ejemplo para los jóvenes documentalistas de esa Juana a los 2 años no era la misma Juana que yo hubiera forzado una entrevista. Me la hubiera dado igual la entrevista, pero no iba a ser quien era. Y no te iba a Y contar lo mismo tampoco. no, y aparte Juana Claro. aprovechó para decir algunas cosas como mujer que tenía que decir que no estaban dichas en el documental. Ella habla de la independencia de los hijos del patriarcado, ahorita dice unas cosas interesantes. Y no en una visión, viste, anti-hombre o algo así, ¿no? Es realmente en el sentido de la libertad de sus hijos de ir a donde quieran, digamos, ¿no? Y eso, bueno, eso fue parte de ese proceso. Ese proceso no es que fue, ok, hice el proceso este de, entre comillas, investigación y después empecé el documental. No, ese proceso es dinámico y activo y se retroalimenta constantemente. El proceso de aprendizaje tiene que ser permanente. Y entre esas cosas, una de las decisiones que nosotros tomamos con Eliseo fue, y eso también yo creo que ayudó mucho en el documental, fue que la estructura yo la decidí en base a los intereses de Eliseo. Es decir, que agarramos con Eliseo y delimitamos todos los temas que eran importantes y que tenían que estar en el documental. Y entonces yo le dije, nosotros vamos a filmar hasta que estemos convencidos de que terminamos de contar todo lo que tenemos que contar. Así que olvídate del límite de tiempo. Y entonces nos propusimos, yo le dije, vamos a hablar de todos esos temas, pero yo nunca te los voy a plantear esos temas. Tienen que salir durante el viaje, acá, arriba. Y él la tenía re clara. Hicimos 2 viajes de ida y 2 viajes de vuelta. Por eso demoró 2 años y medio. Y ahí pasaron un montón de cosas, porque ahí hay un reencuentro con su hijo de la ciudad que no estaba planeado, porque José Abel me pidió él ir a Real con su padre después de 3 años. Y eso lo produjo el documental. Y después hay una escena de reencuentro en esa noche, que mucha gente me dice, che, pero vos armaste el cine. Y yo, no, no, para nada. Nos sentamos ahí, ellos se pusieron a hablar, y yo estaba siendo testigo de una cosa alucinante entre padre e hijo. Mientras filmaba, yo decía, esto vale todo, todo el esfuerzo vale esta noche que estoy con la cámara siendo testigo de esta escena. En relación a esto, Tato, te quería preguntar, bueno, si estás trabajando ahora en alguna otra producción y cómo ves que viene el tema del financiamiento al cine nacional, que nosotros promovemos mucho en el canal y acompañamos también en temas de reclamos para que sea posible este y otro tipo de cine, pero nacional y sobre todo local. Bueno, estamos trabajando en un proyecto que es hermoso, que se nos retrasó 1 año por el tema de la pandemia, también como mucha gente. Porque íbamos a empezar a filmar en marzo, justo 2 días antes de que se declarara la cuarentena en la Argentina. Tuvimos que decirle al español que viajaba, el pastor trashumante español que viajaba a encontrarse con Eliseo, que no podía venir.
Y es una historia hermosa, muy, muy linda, porque es muy gracioso que Eliseo me dijo cuando terminamos de hacer el documental, después de tanto tiempo, porque él me decía, ¿cuándo terminás con esto? Por todo el tiempo que llevaba, llevó también bastante tiempo de postproducción, porque bueno, estaba autofinanciado, entonces la postproducción también era complicada y demoró hasta que la pudimos estrenar. Y él me decía, después que la vio, que fue muy emocionante, me dijo, tenemos que seguir contando historias. Dice, ¿cuándo hacemos otro? Y digo, cuando termine de pagar este. Entonces, pero era como decir, bueno, no sé si quiero hacer una segunda parte, decía yo, ¿no? Dice, no, pero acá nos han quedado cosas por contarme. Y así iba de ahí de vuelta, qué sé yo. Eliseo tenía razón, digamos. Entonces, no en hacer una segunda parte, pues yo no quería hacer un segundo arreo, pero lo que me pasó una cosa muy, muy particular en Innsbruck, en Austria, en un festival muy importante, el Festival Nacional, Internacional de Innsbruck. Austria es la parte de Austria más angosta, que está casi, es muy, muy angosta. Los Alpes están así, caen en una ciudad bellísima, y está Múnich de un lado y del otro lado está Trento, en Italia. Una ciudad de deportes de invierno, además, y un festival súper importante. Y en ese festival ganamos el premio del público. O sea, teníamos un cine lleno con gente sentada en el piso, fue increíble. Y ahí una mujer alemana se acercó y me dijo, gracias por haberme despertado. Algo que tenía dormido. Me lo dijo en inglés, ¿no? Pero, y ahí eso me fue como una revelación de decir, claro, pero es que esto es una historia universal, esto hay que seguir contándolo. Y ahí nos dimos cuenta que la relación universal que tiene Arreo es la transhumancia. La transhumancia es una actividad que tiene más de 7.000 años, que se sigue practicando en diferentes partes del mundo y en distintos hemisferios, o sea, en países muy pobres, en países muy ricos. Todavía quedan actividad trashumante tradicional, ancestral, digamos, que se sigue haciendo de esa manera. Desde Mongolia, Australia, a España, a mismo Austria, entre Austria e Italia, siguen habiendo pastores trashumantes. Entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer una historia donde juntáramos dos pastores de dos hemisferios. Y de ahí salió Trashumantes, Suso y Eliseo. Suso es un pastor español y Eliseo Parada. Y la idea es que Suso, que iba a pasar este marzo, viene a Mendoza a juntarse en la veranada con Eliseo, bajar con los chivos, y en octubre Eliseo iría a España para bajar de Picos de Europa hacia Madrid en un viaje de 500 kilómetros. Son como 20 días caminando con 1.800 ovejas. Que tuve la oportunidad de hacerlo por 4 días en España y que es increíble. Así que es un proyecto increíble porque además Jesús Garzón es un tipo reconocido en todo el mundo como el expresidente de la Asociación Transhumancia y Naturaleza y es el que ha logrado legislaciones de protección a las vías pecuarias, que son las bajadas en España muy importantes. Entonces, es un documental soñado para nosotros. Así que estamos ahí, suspendido desde marzo, pero empezaría Bueno, el marzo que viene. el año que viene. ¿Y este documental cuenta con apoyo del Estado? ¿Está en el marco del INCA o vos arrancás Tendría que y hablar. después vemos? No, en realidad estamos trabajando en eso, hemos presentado, no tenemos todavía subsidio. El sistema de subsidios tiene que cambiar. Hay muchísimas cosas que no están bien, que no están bien en relación a cómo están todas las cosas, ¿no? El tema del subsidio, de paso vamos entrando en ese tema, pero tiene los mismos problemas que tiene toda la estructura política de la Argentina, centralizada en Buenos Aires, con grandes procesos de lobby para llegar a los financiamientos. Esto es algo que es transversal a todas las actividades, ¿no? Esto pasa Sí, en sí. todas las actividades. Y después eso genera claramente un serio problema de distribución, de cupo según el Inca se alimenta de impuestos del cine. Hoy no hay nada, pero de cine, televisión, etc. Las provincias no reciben ni una pizca de lo que les correspondería, por ejemplo. Eso ya es un tema. Después, otro de los temas es
la misma estructura del Inca, que tiene que ser reformada. La ley de medios, que fue una de las cosas históricas más importantes que nos tocó vivir, que a mí me tocó vivir también en esa campaña de apoyo, pero que se quedó a la mitad de un montón de cosas. Sí. Porque a ustedes los creó y después le dijo, arréglense, chicos. Ahora, y que no es solo arréglense, porque está bien, claro. Uno se hace cargo, pero te dejaron en una selva. Sí. O sea, pero te dejan en una selva mientras el gobierno de Mendoza le está poniendo miles de millones a Vila en su canal. Eso es lo que está mal. O sea, lo que nosotros tenemos que cuestionar es profundamente la estructura de todo eso. Como charlábamos antes, puede dar incluso para nuevas entrevistas. Vos estás siendo parte del movimiento de cine más comunitario, Cine por la Diversidad. ¿Querés contarnos un poquito de ese proyecto para quienes no lo conocen y damos la posibilidad incluso a que lo busquen, pero también a que luego eso sea parte de la pantalla de Giramundo? Exacto. Sí, en el Bolivia Lab el año pasado, donde estaba como tutor, estuve en las tutorías del laboratorio y después en un encuentro de industria latina. Y ahí en La Paz se generó una red que se llama CCD, es Red Cine, Comunidad y Diversidad, que agrupa a diferentes colectivos, canales o forma de distribución o de creación de contenido audiovisual que trabajan con comunidades. Pero cuando se habla de comunidades, no solamente de comunidades de pueblos originarios, sino comunidades urbanas, generar relatos más quizás auténticos salidos desde el mismo lugar. Y en eso hay partes que están referidas a la formación, hay partes que están referidas a encontrar mecanismos legales, institucionales en los gobiernos para generar apoyos para esas cosas, y también formas alternativas de distribución. Son distintos mecanismos y hay gente de Brasil, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, que están trabajando en distintas áreas. La gente de Brasil, que después voy a pasarte la info para que lo ubiques a Carlos Magaláes, porque él hizo un trabajo muy bueno con cine comunitario que se llama Soy Moderno, Soy Indio, que es de comunidades originarias que muestran cómo en realidad viven, no como la estigmatización que hay sobre ser de pueblo originario, y está hecho por jóvenes, que es una serie para televisión, que es muy interesante como modelo para utilizar en comunidades. Bueno, Tato, como para cerrar, te quería pedir si querés dejarle algún mensaje a las y los televidentes de Giramundo que van a estar viendo la peli el sábado 15 a las 22:30, y bueno, después podemos acordar algún otro día y horario, pero seguramente tus pelis puedan tener todas las pantallas que quieran, ya sabes, sin cortes comerciales y libre difusión. Bueno, por ahí voy a remasterizar de Idas y Vueltas, que es viejita, pero es hermosa. Es un documental de 46 minutos. Voy a ver si lo remasterizo, porque estábamos hablando de eso hace un tiempo, y se los paso. Me encantaría que la pasaran, porque cuenta una historia hermosa de Escuela Albergue del sur de Mendoza. Primero decirle a la gente que disfrute la película y que si hay algo que quieren contar sobre la película, lo que nosotros nos ha hecho siempre mucho bien. A nosotros como realizadores, porque nos entusiasma ante las adversidades a seguir haciendo, ¿no? Cuando vos recibís la respuesta del público. Y que pueden escribirnos al Facebook de Arreo, que es Arreo Doc, es facebook.com/arreodoc, y ahí la gente deja permanentemente con comentarios. Arreo Doc también está en Instagram, y recibimos permanentemente comentarios de la gente, así que si los que lo vean en Giramundo quieren contarnos cosas sobre qué les pareció la película, bueno, nosotros siempre estamos súper atentos y contestamos. Todos los mensajes los contesta Claudia, perdón. Pero ella contesta permanentemente. Buenísimo. Bueno, un saludo para ella entonces y para vos también, y esperamos volvernos a encontrar cuando quieran, y ya saben, el espacio está abierto. Invitar a todos y a todas a que se queden a ver la peli el 15, o también vamos a pasar la nota antes de la película incluso, así que si la ven justo antes de la peli, en un ratito. Dale, muchísimas gracias.
Yo soy Eliseo Parada, soy nacido en esta zona y mi señora es campesina, lo mismo que yo, así que somos gauchos de esta tierra. El pan está calentito en la mesa para guardarlo y mi boca está diciendo qué lindo estaría probarlo. En carga tiro la leña, a los pechos tiro el monte, por esos campos a donde muy pocos pueden andar. El monte lo necesito para arreglar el corral. Muchos, amancé muchos caballos en mis tiempos, si usted viera, y ahora estoy amansando esta mulita rastrera. ¡Eso es, chino! Thank you.